Solo pasaron 4 días de este 2021 y la noticia de la muerte de Alexi Laiho conmocionó al mundo del metal. Una pérdida de forma inesperada que ocurrió a finales del 2020 y que muchos lamentamos. Inmediatamente, entre la tristeza que representa la muerte de un ídolo musical o como lo quieran llamar, la mente hace un viaje en el tiempo y recordamos la primera vez que escuchamos esa banda o vimos a ese artista. En mi caso particular, recuerdo que fue un profesor del colegio donde estudiaba quien me mostró el DVD Chaos Ridden Years, entre material de muchas otras bandas. Ese profesor se llamaba Ricardo Chicarroa, guitarrista y líder de la banda colombiana Herejía, alguien con décadas de experiencia en el metal nacional y con mucho que contar sobre este tema. Lamentablemente, partió de este mundo el 9 de enero de este año, y de él les quiero hablar el día de hoy. Ricardo fue uno de los fundadores de la banda Herejía en 1990, siendo una agrupación pionera dentro del metal bogotano, en una época en la que hacer este tipo de música era mucho más difícil y un total desafío, debido a muchas limitaciones. Conseguir una buena batería, un estudio de grabación enfocado al metal, pedales de efectos para guitarra, entre otras cosas, para muchas bandas era algo impensable en un país como Colombia. Pero él junto a sus compañeros le apostaron a ello y sacaron esta banda de death metal adelante, lanzando su primer trabajo musical en 1994 bajo el nombre Extractum Ex Infernis. Gracias a esto y a su dedicación participaron en Rock al Parque de 1996, uno de los festivales más importantes de Sudamérica y que para ese año presentaba su segunda edición. Ahí, frente a una multitud de jóvenes atraídos por los sonidos extremos, Herejía dio un paso muy importante para su carrera. Pero además de su pasión por la música, Ricardo era docente de ciencias sociales y filosofía, y de esta forma fue como lo conocí en el colegio. Curiosamente, dictaba la materia de religión, y yo venía de un colegio en el que predominaba la enseñanza del catolicismo, así que se imaginarán cómo cambió la perspectiva que tenía de esa materia al conocerlo a él. Sus clases eran muy interesantes, ya que era imparcial y cuestionaba todas las religiones por igual. En esa época recién me estaba acercando al rock y al metal, por lo cual, más allá de ser mi profesor, se convirtió en un amigo y en un mentor en cuanto a música se trata. Cuando estaba en mis últimos años de colegio, él dictaba filosofía y las clases eran simplemente geniales. Nos incitaba a cuestionar todo, a dudar, a ser críticos frente a lo establecido y a ver más allá de lo que el adoctrinamiento académico nos servía. Es indudable que en gran parte mi posición frente a temas como la religión, la muerte y la existencia misma se construyó en base a muchas cosas que él me enseñó. En medio de sus clases nos hablaba de la historia del rock y el metal, y entre el desinterés de la mayoría de compañeros amantes de los géneros urbanos yo me sentía feliz, porque estaba conociendo nuevas bandas, Dimmu Borgir, Death, Emperor, Samael, Vital Remains, Within Temptation, Saratoga, Barón Rojo, en fin. Nos presentaba un catálogo de bandas de todo tipo y compartía la música. En pocas palabras, era el profesor que muchos fans de este género musical quisieran tener. Sumado a esto, por esa época empecé a tocar la guitarra y nació la idea de formar una banda, el sueño que muchos tenemos y el cual por supuesto sigue tan vigente como en mi adolescencia, con lo espinoso, difícil y frustrante que es este camino. Frente a esto, él era muy directo y decía las cosas sin anestesia. Si veía que la forma de tocar era errónea, lo decía de tal modo que lo abandonabas para siempre o te esforzabas el triple para alcanzar tus objetivos. Para él no era válida ninguna excusa a la hora de perseguir un sueño, porque rendirse no estaba en su vocabulario. Las conversaciones ya no eran únicamente sobre bandas y filosofía, sino también sobre modelos de guitarra, amplificadores, pedales, micrófonos, precios de los equipos, entre muchas cosas.
A la par con la docencia, seguía trabajando muy fuerte para sacar su grupo adelante, participando en festivales junto a grandes bandas, siempre tratando de hacer música de la forma más honesta posible y que valiera la pena. Algo con lo que siempre he estado de acuerdo, porque no se trata de grabar muchos discos, se trata de hacer algo relevante, con calidad, que trascienda. Así ello requiera más tiempo, dedicación y esfuerzo. Luego de terminar el colegio, seguí en contacto con él. Inclusive, volví a ese lugar para visitarlo, siendo el único profesor con el que de verdad existió una amistad. Asistí a las conferencias que daba sobre música, y siempre era genial escucharlo hablar sobre ello, ya que lo hacía con una pasión que solo los verdaderos amantes de este arte pueden entender. Hubo un tiempo en el que la banda entró en un paro indefinido, ya que muchos que tienen o alguna vez han tenido un proyecto musical saben, es difícil encontrar a la gente correcta para continuar o concretar algo. Inclusive, yo mismo pensé que ese había sido el final de Herejía, ya que realmente en este camino de la música y más exactamente en el metal muchos se rinden. Pero ese no era su caso, y en el 2015, su banda de toda la vida, una de sus obras más importantes de toda su carrera, estaba de vuelta, con una nueva alineación de la mano de su convicción frente a la importancia de lo que había logrado anteriormente, de sus letras, de su música, de sus ideas y el deseo de llevar su banda lo más alto que le fuera posible. Ahora su propuesta musical había evolucionado, orientándose hacia el death metal sinfónico, lo cual quedó plasmado en su siguiente trabajo titulado Renacentia in Tenebris, una obra maestra del metal colombiano, con magníficos arreglos orquestales por parte de su gran compañero y amigo Andrés Triana. Esto les permitió volver a posicionar el nombre de Herejía dentro de la escena local, y nuevamente después de 21 años la banda participó en el Festival Rock al Parque en el 2017, lo que una vez más representó un gran logro, siendo este el sueño de muchas agrupaciones y que solo algunas alcanzan. Poco tiempo después me reuní con él y aproveché para felicitarlo y expresarle mi admiración por esa perseverancia que le permitió llevar de nuevo a su banda a tan importante escenario. Ese día también le hablé del canal, cuando recién estaba empezando a tener un alcance notable, y le pedí permiso para utilizar un fragmento de la canción Eterna Oscuridad en la intro. Recordamos cuando él nos hablaba sobre música, y le dije que lo que yo estaba haciendo en gran medida tenía parte de su esencia, porque así como él alguna vez nos contaba en las clases anécdotas sobre bandas, ahora yo lo estaba haciendo de forma virtual. En el 2018 la banda publicó un comunicado, en el cual anunciaban que estaban buscando un nuevo vocalista para Herejía, y que harían audiciones a quienes estuvieran interesados. En ese momento, en mi mente algo me dijo que debía intentarlo. No sabía cómo, ni siquiera si tenía las facultades para hacerlo. Lo curioso del tema es que mi estudio siempre ha estado enfocado a la guitarra. No tenía mucha idea de técnica vocal, ni de las voces guturales, y la audición sería en un par de semanas. La banda recibió más propuestas de las que esperaban, así que tuvieron que hacer un filtro, por lo cual pidieron a los aspirantes la grabación de un video interpretando una canción, y elegirían 8 personas para que hicieran la audición de forma presencial. Para mi sorpresa, quedé entre los elegidos. Hasta ese momento sentía que había ganado más de lo que esperaba, y creo que la admiración o la pasión por algo a veces nos permite hacer cosas de las que no sabíamos que éramos capaces. Durante este proceso pude analizar a fondo las letras escritas por Ricardo, y me di cuenta de su magnífica forma de escribir. Sutil pero a la vez contundente, compleja y metafórica, que una vez más me invitaba a cuestionarme. Llegó el día de la audición tratando de hacer un balance entre los nervios y la tranquilidad. Yo creía que en el lugar solo estarían los miembros del grupo, como si se tratara de un ensayo,
pero habían fotógrafos, ingeniero de sonido, público y amigos de la banda. Pude ver la audición de una chica que lo hizo bastante bien, tanto así que por un segundo me pregunté yo qué estaba haciendo en ese lugar. Justo cuando ella terminó, la mirada hasta cierto punto intimidante de Ricardo empezó a buscarme entre la gente, y yo me sentía muy pequeño, casi como si estuviera tratando de esconderme. A pesar de ello, pasé al frente, y lo único que me dijo fue que si estaba preparado. Creo que eso fue suficiente para hacerme sentir seguro, y que no estaba solo. Una vez más, algo dentro de mí me dio un impulso, y no sé cómo lo hice, pero salió mejor de lo que esperaba. De esos 8 vocalistas eligieron a 3, y entre esos 3 estaba yo. En ese tiempo me pude acercar aún más a él referente a lo musical, y mi perspectiva frente a esto cambió radicalmente. Me enseñó la importancia de invertir en buenos equipos, en estudio, que siempre se puede dar más de sí mismo, y que si tan grandes son nuestros sueños, así mismo debe ser el esfuerzo. El por qué debemos rodearnos de la gente correcta, que tenga la misma convicción, y que hacer algo grandioso toma tiempo. De los 3 vocalistas, uno sería el elegido, y para ello habría una presentación en vivo. Ese día él no pudo asistir por problemas de salud, y sentí bastante su ausencia. Mi presentación esa vez no fue la mejor. La proyección de mi voz fue débil, y tenía una inseguridad tremenda. Ahora que lo pienso, comparado con la vez anterior, creo que el hecho de que él no estuviera en mí influyó bastante. No fui el vocalista elegido, pero sí gané muchísimo en ese tiempo, y es tan importante para mí que me sería imposible hablar de Ricardo sin contar esta anécdota, porque todo eso que viví hoy en día es parte de esa herencia, de ese gran aprendizaje que él me dejó. En otra ocasión me llamó y me hizo la invitación para cantar un cover, Morning Palace, de la agrupación Dimmu Borgir, lo cual me hizo sentir muy honrado, ya que entre tantas amistades pudo elegir a cualquier otro, alguien con más nivel, con más experiencia. Pero la banda confió en mí para compartir ese momento, y si lo anterior fue épico, esto lo fue mucho más, siendo uno de los momentos más gratos que compartí junto a él y Herejía. Los últimos 5 años posiblemente fueron los más intensos y emocionantes de su vida. Alcanzó logros importantes en el tenis de mesa, uno de sus deportes favoritos, y en el cual se desempeñaba muy bien. Herejía tuvo reconocimientos importantes y alcanzó más notoriedad que en muchos años. También pudo presentar este proyecto de death metal en formato acústico, sinfónico y con acompañamiento de cuerdas, siempre mostrando la intención de llevar esta agrupación a un alto nivel, como pocas bandas en este país. Ni siquiera el complicado año 2020 impidió que Herejía mostrara todo su potencial ante el mundo. El 1 de enero de este año, me enteré que Ricardo estaba hospitalizado, y entre lo difícil de la situación muchos tuvimos la esperanza de que todo saldría bien para él. Sin embargo, el día 9 de enero, perdió la batalla contra este virus que tiene en jaque a la humanidad y que algunos se niegan a creer que existe. 6 días después, el profesor que nos dictaba física también falleció. Eran contemporáneos y recuerdo las interesantes partidas de ajedrez entre ellos dos, ambos aún con mucho por vivir y que dar de sí mismos. Personalmente, me resulta muy difícil pensar en el metal y que en el pasado no esté presente él en muchos recuerdos. Parece como si hubiera sido ayer que durante mi época de colegio le pregunté qué creía que había después de la muerte, a lo que me respondió que él creía que probablemente nada. Hoy quisiera pensar que tal vez estaba equivocado, y que quizás algún día nos volvamos a encontrar.
Pienso que tal vez el camino a la inmortalidad no es el que nombran en las religiones, sino que está presente en lo que hacemos en vida y deja huella en los demás, en la música, en los ideales, en las enseñanzas y en todo aquello que compone la esencia del ser humano. Así que creo que de esta forma Él habita entre todos los que compartimos con Él. Envío un saludo muy especial a Jeffrey de Metal Noia y a Luis López de Dark Room Network, quienes me compartieron material fotográfico inédito para hacer este video. También agradezco a la banda quienes me permitieron hacer este pequeño homenaje y me compartieron la música para la ambientación. Un saludo y hasta el próximo video.